Los miembros de la Asociación Probúsqueda tienen su origen posterior a la firma de los acuerdos de paz y luego de la creación de la Comisión de la Verdad a raíz de la insatisfacción de familiares de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado que no fueron escuchados en su momento. Pues en el informe de la locura a la esperanza elaborado por dicha comisión no se incorporaron registros de la niñez desaparecida y las autoridades de justicia hicieron caso omiso de las denuncias. En su afán de búsqueda, un grupo liderado por madres de familia decidieron emprender la lucha para encontrar a sus hijas e hijos animados por el acompañamiento del padre jesuita John Cortina. Y es así que formalmente, el 20 de agosto de 1994, en el cantón Guajira, en el departamento de Chalatenango, nace la Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado. Mi mamá siempre, ella andaba preguntando y andaba siempre viendo a ver qué hacía, ella decía por ver si daba con el paradero de mis hermanos. Entonces, y dijo ella, yo no hallo a quién, dijo, ponerle, dijo, mi preocupación. Entonces le dijo al padre, ¿verdad? Que este grupo de mujeres empezaron a hablar con el padre, mire padre, tenemos este problema. Y fue cuando el padre les orientó la idea de buscar, acudir a la fiscalía y de unirse a ese grupo para empezar a buscarlo. Vinieron a la fiscalía de Chalatenango, les dijeron de todo, que eran unas guerrilleras, que eran terroristas y un montón de cosas. En cambio de ayudarlos como parte de la ley a buscar a sus hijos, las discriminaron, las trataron mal completamente. Pero ellas nunca perdieron la esperanza y el padre John, de ahí en adelante, ya nos fuimos uniendo más y más familias, de tal manera que junto al padre empezamos a hablar de esto, ¿no? De que había que armar una asociación para buscar niños, porque seguramente, dijo el padre, en los demás departamentos habrán otros casos más. La convulsión político-social de los años 80, debido a las grandes inequidades, incrementó la lucha por mejores condiciones a través de las organizaciones sociales. Pero también aumentó la represión desde el Estado por medio de los cuerpos de seguridad, que en ese momento institucionalizaron diferentes prácticas violatorias a los derechos humanos. En ese marco, grandes operativos militares llevaron luto y dolor a las familias de diversas zonas del país, bajo estrategias utilizadas por el ejército salvadoreño como la denominada Tierra Arrasada, que como su nombre lo advierte, devastó poblados completos y también la vida de muchas familias. Es dentro de esa estrategia que ocurren las desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado. Pues los operativos eran muy duros, ¿verdad? Porque si hallaban un grupito de gente, lo que hallaban, pues lo mataban. Y algunos, pues, de buen corazón se llevaban a algunos vivos, ¿verdad? No los mataban a todos. Se da en el contexto de los operativos más fuertes y más crueles que se dieron en el país en los primeros años del conflicto armado, donde en principio estos niños eran asesinados, porque ¿verdad? La moral de la tropa, estos niños pasaron a disponerse de ellos, ¿no? Y se encontraron con el mismo fenómeno, igual que el exterminio de toda la población era quitarle el agua al pez, quitarle la base a la guerrilla, ¿verdad? Esos niños también había que quitárselo para que no fueran futuros guerrilleros, cuando eran simples campesinos, ¿no? Entonces, ese formato de dónde sacamos estos niños y qué hacemos con ellos, genera toda una actuación por parte del Estado demasiado benevolente, en la que se dan en estado de abandono y que son propiciadas en adopciones, muchas de ellas irregulares, ¿no? Desde su fundación, Probúsqueda ha trabajado fuertemente en la investigación de los casos de niñas y niños desaparecidos, el acceso a la justicia y reparación a las víctimas, la atención psicosocial necesaria y la organización de familiares para su empoderamiento en los procesos de incidencia política y pública, además de conformarse por 860 familias. Orgullosamente tenemos que decir que como Probúsqueda ya ha habido el reencuentro de como 469, un poco más de 450 niños, entre estos algunos que ha habido un reencuentro en Italia, otros en Estados Unidos, que ha tenido que viajar las familias de aquí hacia allá, pero
porque es curioso con los medios, del internet y todo eso, ahora hay jóvenes que ellos dicen, quiero saber de mi mamá. De repente se enteran con el que por búsqueda hay contacto y empiezan, hay jóvenes que ellos buscan a sus papás y papás que ellos buscan a sus hijos. En la investigación, el aporte más valioso, el más sustancial, ha sido aportado por los testimonios de la gente que estaba en el lugar de los hechos, en este caso los familiares, las madres, ¿no? Que desde ese dolor se las ha forzado a hacer memoria, a revivir una y otra vez estos acontecimientos para intentar localizar, intentar ver la ruta que siguieron estos niños, ¿no? La documentación de ProBúsqueda en un principio ha sido una base fuerte en los testimoniales, ¿verdad? ProBúsqueda también, en la búsqueda de documentos, también ha pedido documentación a la Cruz Roja que sostiene perfectamente los testimonios dados por nuestras víctimas, por nuestros sobrevivientes del conflicto armado, y otros documentos por medio de la ley de acceso a la información ante las Fuerzas Armadas que también corroboran esto, ¿no? Me recuerdo cuando la señora Santos, cuando hicieron el primer encuentro aquí en Guardiola, ¿verdad? Que la señora Santos encontró a Andreyita y don Chico, el de los ranchos, encontró a sus dos hijas. Entonces hicieron el reencuentro, pues mira qué bonito fue, y decía mi mamá, ya se reencontraron tres, decía, de la guinda de mayo, decía, pues primeramente Dios, si tengo fe, yo decía que voy a encontrar mis hijas, decía, porque ya están reencontrándose varios, después se encuentran el niño de Maida, que ese niño se lo llevaron bien chiquito, pues también apareció, lo reencontró ella. Ah, pues y de las cinco madres también la Angelita encontró su hija. Y de esas cinco, solo mi mamá, de las cinco fundadoras que empezaron, solo mi mamá es que no pudo. Pues sí, no hemos podido encontrar a mis hermanas. Soy más o menos reencontrada, una persona reencontrada, ya no tan joven. Pero yo llego a ProBúsqueda siendo una niña, a mis 12 años, ya casi por los 13, cuando el padre John Cortina hace los primeros reencuentros. Entonces llegan a la institución donde nosotros fuimos adoptados o fuimos acogidos, criados. Entonces de repente alguien me ve y dice, ahí está la hija de Domingo. Entonces, por mi físico, una de las personas que había ido al encuentro de las primeras jóvenes, ¿verdad? Dentro de aldeas, así que se me conoce. Y el padre ya empieza a hacer las gestiones y en efecto me hacen una prueba de ADN y sale positiva. Conocí a mi papá. La primera vez que El Salvador es llevado ante la Corte Interamericana es por niñas desaparecidas, el caso de las hermanas Serrano en el 2005. Luego le han seguido otros casos, ¿verdad? En el 2011 el caso Contreras y en el 2014 el caso Rochat. Y estamos hablando del 2012 del caso de Mosó, que son las cuatro sentencias que tiene el Estado salvadoreño. Es un acto de felicidad saber que de alguna forma se demuestra que las víctimas tenían razón, pero también debe ser una muestra de vergüenza para la sociedad salvadoreña, porque a la Corte se accede cuando no hay justicia en el país, ¿no? Cuando no se oye a las víctimas, cuando no se escucha, ¿verdad? Y cuando no se hace nada porque accedan a la justicia. Ese es el contexto que te lleva a la Corte Interamericana. Las familias que han reencontrado a sus hijos e hijas reconocen la labor de la Asociación ProBúsqueda porque les permitió abrazar de nuevo a ese ser querido que durante el conflicto armado fuera desaparecido. Pero sobre todo, destacan esa labor por mantener la esperanza y por la búsqueda de la verdad, la justicia y también la reparación. Si no existiera ProBúsqueda, yo le digo que nada hubiera, no sintieran ruido, siquiera, pues sí, allí por donde siempre se hace, ¿verdad? No sintieran nada, que vivieran felices los que hicieron estos hechos, vivieron felices. El impacto que podemos apreciar a lo largo de los años de ProBúsqueda es que ha ido creciendo y de una u otra manera ha venido haciendo la labor que le correspondería al Estado hacerla. El problema hasta encontrar el último, y ojo, bien curioso, que la gran parte de familias que ya sabemos o hemos encontrado, porque el reencuentro mío pues no ha sido total, ha sido con uno de mis dos hijos, no de la mejor manera, pero ya nos vimos, y aún el otro todavía no nos hemos reencontrado, y hay muchas familias que ya encontraron o encontramos a nuestros hijos, pero seguimos acompañando
a los que no las han encontrado. O sea, su búsqueda sigue siendo y cada día fortaleciéndose cada vez más. Por los abrazos que nos faltan, ProBúsqueda sigue trabajando por unir más familias separadas durante el conflicto armado. Tu donación es importante. La puedes hacer poniéndote en contacto al email probúsquedarecepcion.recepcion@gmail.com o visita nuestra página web www.probúsqueda.org.sg. Agradecer a... Hemos terminado un proyecto con ellos y eso es lo que nos hace posible estar aquí. Y a Entre Pobres, ¿verdad?, por invitarnos a pasar este rato con ustedes, ¿no? Allá afuera hay productos totalmente gratuitos, pueden agarrar el que quieran, les recomiendo el libro, no hay mucho, no pueden traer más en la maleta. Y las camisetas que están ahí ya van a ver de a qué se corresponden, ¿verdad? No sé por dónde comenzar, pero ha habido palabras claves aquí, ¿no? Y para que vean la similitud y dónde está el trasfondo de la importancia de la memoria histórica. El compañero ha mencionado la ley de amnistía, ha mencionado un Estado que opera, que actúa, ha mencionado niños robados, ha mencionado humillar al derrotado quitándole la semilla, ha mencionado... Prestemos la atención a eso porque un poquito es lo que también nosotros vamos a contar. Es más de lo mismo. ¿Qué es ProBúsqueda? ProBúsqueda es lo que han dicho muy bien sus beneficiarios. Don Andresito, Magdalena, que por cierto Magdalena la tenemos que sacar del país debido a la delincuencia y al acoso que tenemos en el país. Ella es miembro de la Junta Directiva, es defensora de derechos humanos. Y estamos en trámite de que ella pueda exiliarse a otro país junto con sus hijos. Nuevamente, la situación de El Salvador vuelve a truncar su proyecto de vida, ¿no? ProBúsqueda es una asociación de familiares, madres, padres con rostro campesino que sufrieron los embates de la guerra y que sufrieron la parte más cruel del conflicto armado. Si la desaparición forzada es terrible para una familia por la incertidumbre que genera en no saber dónde está, si está vivo, si está muerto, si lo están torturando, si durmió no, o comió, o cómo lo estaban tratando, todavía el niño es más cruel, porque el pensamiento de la madre hacia su criatura, hacia su bebé, es me lo estarán maltratando, lo estarán cuidando, me lo habrán matado, ¿dónde está? ¿Verdad? Eso es ProBúsqueda, es importante tener en mente eso, son madres, padres, campesinos, pero que han hecho una gran labor. Han ido tres veces a la Corte Interamericana y han sentenciado al Estado salvadoreño en la lucha de David contra Goliat. ¿Quién dijo que las víctimas, a pesar de su sencillez, no son capaces de hacer grandes cosas? Aquí se demuestra plenamente. ProBúsqueda trabajamos no solo en la investigación de los casos y los resolvemos, sino que trabajamos para el acceso a la justicia y la reparación. La atención psicosocial es parte fundamental en todo el proceso de ProBúsqueda. Trabajamos con víctimas. Trabajamos con personas que han sido dañadas. Trabajamos antes, durante y después del reencuentro. Y trabajamos no solo con las familias biológicas, sino también con las familias adoptivas. Todo esto se hace de forma gratuita. Nunca, jamás, ProBúsqueda ha cobrado ni siquiera por un mensaje de ADN, ¿no? Y es gracias a la solidaridad de los pueblos. Trabaja mucho la incidencia. Nosotros llamamos incidencia política, pero a veces la palabra política se nos quita a la sociedad civil y se nos confunde con partidaria. Nosotros incidimos en las políticas, polis de ciudad es lo cotidiano, nosotros incidimos en las políticas del Estado para que cambien, para que mejoren los ciclos de vida de las sociedades. Trabajamos en redes, no podemos trabajar aisladamente y trabajamos con otras organizaciones de memoria histórica en el país. El 16 de enero de este año se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Y quiero poner énfasis en eso porque el compañero está hablando de otros tantos años atrás, ¿no? Y van a ver las similitudes. Los acuerdos de paz de El Salvador son un símbolo de un trabajo bien hecho a nivel de Naciones Unidas de cómo un país puede cesar y acordar una paz. El Salvador ha estado de ejemplo entre otros países, incluidos los acuerdos de paz de Colombia. Lo que no se cuenta es que en El Salvador todavía hay acuerdos de paz incumplidos. Sí se han cumplido todo aquello que beneficiaba a uno y a otro bando,
bandos beligerantes, reinserción de guerrilleros, reinserción de Fuerza Armada, quitar cuerpos represivos, construir cuerpos formados en derechos humanos policiales, ¿verdad? Que hoy ya se están desvirtuando. Pero hay un punto importante que viene en el capítulo primero y que los firmantes de los acuerdos de paz firmaron en Chapultepec, apartado 5, que dice superación de la impunidad. Y dice, no textualmente, pero dice que sea cual sea el bando que cometió el crimen de lesa humanidad o el crimen de guerra, será investigado y sancionado su responsable, a modo de ejemplo para garantizar su no repetición. Ese es el acuerdo que no ha sido cumplido. Todavía en El Salvador se ve la impunidad. Ninguno de estos casos que han sido sentenciados en la Corte Interamericana ni han sido denunciados a nivel nacional han sido judicializados. Para la firma de los acuerdos, nosotros le pedimos al presidente que queríamos ser parte como colectivo de víctimas y que nos diera un espacio. El espacio se nos negó y se nos dijo que era un acto presidencial y que solo el presidente podía hablar. Negociamos porque somos muy insistentes y le dijimos, nos conformamos con que suba al estrado 4 o 5 víctimas, representantes de los diferentes sectores de víctimas, y le hagan entrega de 25 demandas simbólicas como 25, la agenda de los 25 puntos pendientes de los acuerdos de paz. El presidente aceptó y retomó en su discurso esto. Tengo que agradecer que algunos puntos de estos se han cumplido, a pesar de que pasaron 25 años desconociéndose, ¿no? La CONABÚSQUEDA es la Comisión Nacional de Búsqueda de Adultos Desaparecidos. ProBúsqueda y otras organizaciones hemos empujado eso. Hay por decreto ejecutivo, hoy por hoy, una comisión que se está formando en El Salvador, gracias a que el presidente firmó un decreto ejecutivo. En tema de reparación a víctimas, todavía no conocemos la verdad, no hemos accedido a la justicia y por tanto las víctimas han sido reparadas. Son la deuda pendiente. Hay en presupuesto de la Nación 120 millones para satisfacer las indemnizaciones de los veteranos de guerra, hoy en la actualidad, para el año que viene. Para las víctimas se destinaron 2 millones que no forman parte del presupuesto, sino que forman 2 millones de dólares, sino que forman parte de la asignación presupuestaria del Ejecutivo. Y de esos 2 millones que se asignaron, se devolvió 1,5 por falta de ejecución. Así de invisibilizadas están las víctimas en el conflicto armado, y eso tiene mucha relación con el estado de impunidad. ProBúsqueda no puede hacer un reencuentro si no demuestra científicamente que esa persona es la que estamos buscando. ProBúsqueda no puede destrozar la vida de un joven que ha sido adoptado dentro o fuera del país si no tiene la certeza de ello. Y por eso ProBúsqueda desde el 2004 cuenta con un banco de perfiles genéticos en propiedad privada, ya que el Estado no ha querido asumir su responsabilidad de tener uno como Estado. Ese banco ya nos ha dado muchas satisfacciones con jóvenes que no se sabía quiénes eran, no se conocía cuál era su nombre biológico ni su procedencia, y que han hecho un match con las muestras que sus padres dieron, ¿no? Y por darle un mensaje al trabajar con las madres, ¿no? Y tomarle su muestra, la entrevista y la muestra van juntas, del caso, desde el principio del caso, las madres entienden que al donar su muestra, eso sirve para que ella, aún muerta, siga pudiéndose buscar a sus hijos, ¿no? Esa es la lucha incansable de ella. O sea, ellas entienden que una muestra de ADN en un banco va a servir para localizar tarde o temprano a sus hijos, aunque ellas, después de haber pasado 30 años, estar mayores, tener enfermedades, producto del sufrimiento que le ha causado esta separación forzada, va a propiciar tarde o temprano en localizar a esta persona. En datos estadísticos, ProBúsqueda empezó con 5 casos allá en el año 94. Se encontraron los primeros 5 niños en aldeas SOS de Santa Tecla, y se provocó el reencuentro en Guajila en enero del 95. A partir de ahí empezó a correr de boca en boca lo que ProBúsqueda había logrado con el padre John Cortina, y hoy a la fecha tenemos 982 denuncias de desaparición forzada. De esas, 442 ya fueron resueltas. Pero hay un dato curioso abajo en los circulitos donde habla de las 982 denuncias por desaparición, y abajo hay 326 SDM. Son demandas a solicitud de menores. Son jóvenes en el extranjero o dentro de El Salvador que piden buscar a su familia biológica y que no sabemos cuál es. Entonces,
Entonces nosotros hacemos esa distinción para hacer distinción entre los que pudieron ser separados de sus familias a consecuencia del conflicto armado, la fragilidad de la ley, engaños, tráfico, y los que fueron desaparecidos forzosamente, ¿no? Pero en realidad son 1.300 casos. En esta gráfica, a mano izquierda, tenemos los 14 departamentos y algunos países de Centroamérica donde hemos encontrado los mismos. Esta práctica de desaparición forzada fue una práctica sistemática y sistémica, y eso está aprobado en la Corte Interamericana. Sistemática porque fue repetitiva, existe un patrón de actuación por parte de la Fuerza Armada y otros cuerpos represivos, la intervención de la Cruz Roja Salvadoreña como parte también de facilitar estas desapariciones y dar a muchachos en adopción, así como albergues de hermanas religiosas. Un poco, verá que es muy parecido a lo que estábamos comentando, ¿no? Se repite de la misma manera, la misma tradición. Curiosamente, en el departamento de San Vicente, San Salvador y Chalatenango son donde tenemos los mayores índices de denuncias por desaparición forzada. Son los departamentos donde hubo más presencia de la colonia española, ¿verdad? Y por tanto, los rasgos físicos de los niños son una piel más clara y ojos más claros. Niños en Morazán, en Cuscatlán y en otros departamentos donde tiene más presencia el sector indígena, esos niños eran normalmente ejecutados, ¿no? Esta práctica se origina primero con un proyecto de tierra arrasada, donde no se podía dejar a los hombres vivos porque eran guerrilleros, donde no se podían dejar a las mujeres vivas porque eran fábricas de guerrilleros, donde no se podían dejar a las semillas de futuros guerrilleros vivos, y donde se tenían que matar los animales y quemar los cultivos para que no sirviera de sostén para la guerrilla. Perturbó tanto a la tropa el ejecutar niños pequeños, tiernos, recién nacidos y recibirlos con bayonetas, que la moral se les caía. Y entonces buscaron otra forma de deshacerse de los niños. Entonces empezó una práctica de apropiación por parte de altos mandos de la Fuerza Armada. Tenemos una lista de alrededor de 20 y tantos militares, coroneles y generales que se quedaron con niños. Empresarios a través de las damas de la Cruz Roja que también adoptaron niños. Y hubo otra práctica en la que la Fuerza Armada tenía un vínculo estrecho con abogados al margen de la ley que se dedicaban a tramitar mediante fraude o venta de niños, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada avisaba a estos abogados de que ya tenía mercancía disponible y se daban adopciones express. Estos abogados incluso tenían el lujo de decirle a padres en Estados Unidos: véngase la semana que viene al país que ya tenemos un niño preparado. Yo he tenido ante mí fotocopias de visado para Estados Unidos, lo cual implica también el compadrazgo de funcionarios, no solo de El Salvador, sino de otros países en territorio salvadoreño, donde ese visado para que esa niña saliera hacia Estados Unidos fue tramitado antes de nacer la niña. En la gráfica de abajo a la derecha podrán ver en qué años son más abundantes las desapariciones forzadas. Y podrán comprobar que entre el año 81 y 83 se da el mayor número de desapariciones forzadas. Coincide con los años en los que se daban los operativos de mayor envergadura y los que se daban los operativos de las mayores masacres. Por ejemplo, año 81, masacre del Mozote en diciembre. Año 81, en octubre, después de derribar el Puente de Oro, masacre en La Quesera. Año 82, guinda de mayo, masacre del Calabozo en agosto. Luego va decayendo la gráfica y hemos cortado en el año 92-93, donde hay otro repunte. Precisamente entre el 81 y el 83 se modifica la ley de adopciones del país para facilitar también estas adopciones. Por eso es sistemático, es sistémico, porque el Estado está involucrado en esta práctica no solo para cometerla, sino para luego de los acuerdos de paz invisibilizarla y obstaculizar el que no se pueda determinar el paradero de los mismos. En la gráfica de abajo podremos ver las edades en las que desaparecieron más niños. Cuanto más tierna la edad, cuanto más recién nacidos eran los pequeños, más abundaban las desapariciones. Magdalena, que es la que sale en el video como joven reencontrada, fue desaparecida, arrebatada en los brazos de su madre, la cual está en calidad desaparecida, con 15 días de nacida en la guinda de mayo. Nótese la fotografía de un periódico salvadoreño en los años 80, en la parte superior izquierda, donde un militar está entregando niños a la religiosa. Las otras notas son anuncios de empresa de niños que se buscaban.
una familia campesina en medio del monte bajo un bombardeo, ¿qué periódico iba a tener si la tirada de los periódicos solo era en la capital, verdad? Por muchas cuñas radiales que emitieran, la población no escuchaba la radio ni los periódicos cuando estaban en el monte. En los países donde más hemos encontrado niños, nótese que se despunta Estados Unidos, ¿verdad?, seguido de Francia e Italia. Hay tres personas que nos llaman mucho la atención. Roberto del Cid, cuyo hermano Rafael del Cid Aguirre era miembro del batallón Atlacá, el que masacró en el Mozote. Roberto del Cid traficó niños y vendió niños y dio niños en adopción en abundancia hacia Estados Unidos. Alicia Zelaya, catedrática de Derecho en la Universidad Nacional, todavía ejerce, dio niños en adopción a Francia. Pedro Carvalho tramitó ese encargo. Eran tres abogados que tenían otro bufete de abogados a su alrededor y utilizaban diferentes protocolos, pero son los intelectuales y los facilitadores. De Pedro Carvalho incluso se tiene abundante papelería que demuestra los ingresos que adquirió con el tráfico de estos niños. Y me gusta decir los nombres porque normalmente decimos los nombres de las víctimas y no denunciamos a los victimarios. Y yo creo que hay que hacer más énfasis en señalar quiénes fueron, para vergüenza de todos y ante la justicia, que no seguir acusando y revictimizando a las víctimas, dando su nombre, su paradero, para que puedan sufrir amenazas. Esta es parte de las cosas que hacemos como asociación. La entrega de los 25 puntos. A mano derecha está Monseñor Rosa Chávez, hoy cardenal. Tenemos un cardenal en El Salvador, sucesor de Monseñor Romero. Y ahí estamos llevando las osamentas de 6 niños que fueron exhumados en enero. Son los niños de Arcatao. Duró una semana la exhumación, eran niños entre 2 y 6 años que fueron asesinados cuando sus padres fueron acorralados por la Fuerza Armada y tuvieron que ir. Sus madres lloraron durante 30 años los niños y ahora que los pudieron sepultar, pues tuvieron un lugar de saber dónde están y de terminar esa búsqueda. Aunque sea con una mala noticia, y hay que decirlo, son pocas las que tenemos de esta magnitud, es una forma de reparación, el acabar con la búsqueda. El 82-83% de los casos que hemos resuelto lo hemos encontrado con vida, dentro o fuera del país. Solo el 17% son niños que hemos localizado fallecidos, la mayoría de ellos ejecutados. Hemos estado en la Asamblea Legislativa discutiendo con los diputados de diferentes fracciones, pidiendo que haya una legislación para reparación a las víctimas y que el Estado se haga cargo del trabajo que hacemos como asociación pro búsqueda. Hemos promovido a través de la sentencia de Hermano Serrano Cruz en el 2005 que se cree una comisión de búsqueda de niños desaparecidos, la cual ha tenido bastante éxito y ha encontrado más de 80 niños, ¿verdad? Pero no se ha judicializado ningún caso. Sigue la foto para abajo y tenemos la manifestación que logramos hacer, la marcha, en agosto de este año para reivindicar una ley de reparación integral para víctimas. ¿Por qué? Porque hace un año, el 13 de julio del año pasado, el 2016, se decretó inconstitucional la ley de amnistía. Luego más adelante veremos si es positiva, pero ley de amnistía, otra palabra que nos suena con lo que habló el compañero. Las víctimas lo que han hecho de forma pacífica, de forma democrática, ir a las instancias competentes del Estado a demandar mediante habeas corpus, interposición de denuncia, dentro y fuera del país. Nunca podrán decir que las víctimas han atentado contra los victimarios, nunca podrán decir que hemos quemado llantas, hemos roto mobiliario, nunca podrán decir que son actos de venganza, sino de justicia lo que se trae. Pero aún así, al final, los que consiguen las cosas, las consiguen por la fuerza. Nosotros hasta ahora nos hemos mantenido en ese espíritu. Ruedas de prensa, y en medio está el general Guillermo García, ministro de Defensa de los años 80 a 84. En la foto de la derecha, él está siendo extraditado a El Salvador, fuimos a recibirlo, porque en Estados Unidos lo acusaron de haber engañado a Migración. Él dijo que no había sido violador de derechos humanos, la Migración estadounidense demostró que sí era
un grave violador de derechos humanos. A su cargo está el asesinato de las hermanas Merinoc a manos de la Guardia Nacional por orden suya, así como dar la orden en los grandes operativos entre el año 80 y 83. En la foto de la izquierda tenemos la satisfacción de verlo sentado en el banquillo de los intimados, de los presuntos acusados por genocidas por haber dado la orden en el caso de la masacre del Mozote. Eso es de ahora. Estamos enjuiciando el caso del Mozote. Fueron más de 1.500 campesinos exterminados en escasos dos días, mayoritariamente niños y niñas. Esto es otra muestra de las cosas que se han hecho, ¿no? Las cuatro sentencias y la masacre de Mozote, las demandas nacionales e internacionales, 46 procesos de habeas corpus. El habeas corpus es como una petición a la Sala de lo Constitucional de decirle dónde está el cuerpo, búsquenlo, ¿verdad? Hemos tenido que innovar en jurisprudencia porque era muy difícil presentar la existencia de la persona física. ¿Cómo en una huida de una población ante la llegada de un operativo militar en medio del monte una mujer da a luz? ¿Y cómo no se puede contar con plantares, parteras o partida de nacimiento? ¿Cómo demostrar la existencia de ese bebé? ¿Cómo demostrar la existencia de un bebé en una mujer embarazada, la cual es llevada, desaparecida, en días previos a su parto? Hemos tenido que hacer partidas subsidiarias y hemos tenido que ganar esos litigios ante la Corte para demostrar la existencia de estos niños y para que el Estado tenga argumentos para buscarlo, aunque no lo haya logrado. Y que nos han servido igual para demostrar ante la sala, ante la Corte Interamericana, la existencia de estos niños, ¿no? Hay una sentencia emblemática, la 323 del 2012, que precisamente son unas habeas corpus de la guinda de mayo, de un operativo militar que se dio en mayo del 82, que ganó un premio de convencionalidad internacional. Para nosotros es el premio a la impunidad. Fue sentenciada en el 2015, se introdujo en el 2012, ganó recientemente un premio por haber contemplado la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad, y ninguno de los niños que figuran en ese habeas corpus, la Fiscalía no ha movido un tan solo papel para buscarlo. Esta es la sumación de los seis niños de Arcacao. Sus madres están abajo, ¿verdad? Primera vez que Medicina Legal tiene la deferencia de buscar una sala para que solo estemos en privado, ellas, y no viendo otro cuerpo nada más que lo de sus hijos. Ahí está la ropita. Esos niños fueron asesinados y tirados a un antiguo obraje de allí, en El Salvador. 25 años después de los acuerdos de paz, quedan 25 deudas, ahí están enumeradas. Abajo está el monumento a la memoria y a la verdad que las víctimas civiles del conflicto armado en el 2002-2003 construyeron en el Parque Cujatlán, un monumento en un parque, porque da vida, mal llamado Cementerio de los Desaparecidos, porque allá hay 30.000 nombres donde las madres van a enflorar con todo lo que significa Latinoamérica en la velación de los cuerpos, el día de los finados, ¿verdad? Y ponen sus flores porque ahí están sus nombres, están en el nombre de los desaparecidos. Ese monumento, la primera placa, la petición del padre John Cortina, lo que refleja son la niñez desaparecida, y como no queríamos ser muy lastimosos en ese monumento, sino que fuera un monumento de encuentro, la siguiente lista que aparece son los niños reencontrados a esa fecha. A mano derecha está la inauguración del monumento a la reconciliación. Podrán ver a Bábata, como le llamamos nosotros, es la madre civil, una mujer desnuda, ¿verdad?, y un guerrillero, una guerrillera y un militar, en ausencia nuevamente la reconciliación de las víctimas, como que las víctimas no necesiten o la sociedad no necesite reconciliarse con las víctimas por el daño sufrido. Están presentes los bandos beligerantes, ¿no? Para eso hubo recursos, para el monumento a las víctimas, nos pusimos las víctimas. La lucha por la justicia de las víctimas y los sobrevivientes, incansable. En las fotos de la izquierda abajo están el juicio del Mozote. Podrán ver en la foto debajo de la raya amarilla cómo están todo el bufete de abogados de los militares, defensores de los militares, intimando al juez, intentando intimidar al juez, y cómo a mano derecha está una de las víctimas declarando
cómo la habían violado sexualmente 5 soldados. Yo creo que la foto es esclarecedora, ¿no? La importancia que tiene la víctima. Aún así, ahí están. En la foto de abajo hay un señor con 92 años, esos son los sobrevivientes de la masacre del calabozo, y ante las estúpidas preguntas de los defensores que si sabía él de medidas para invalidar su testimonio, porque él dijo que a 50 kilómetros estaba de distancia cuando vio perfectamente, con una distancia de acá hacia donde está la cámara situada, cómo mataban a su familia, los defensores de los militares se burlaron de él. Él se paró y le dijo, basta ya de dañar mi dignidad. Y abajo está el acto presidencial de la creación de la CONABUSCA y el reencuentro de Germán. Germán fue encontrado en Australia. Esto es parte también de lo que hacen las víctimas y el tipo de reparación que piden. Todo el mundo piensa que las víctimas quieren dinero. Y yo preguntaría, ¿cuánto vale la vida de un hijo? ¿Es pagable la masacre del Mozote? Las víctimas lo que están pidiendo es atención psicosocial. Las víctimas piden atención médica para sus dolencias producto del sufrimiento. Las víctimas piden reparación moral, que retiren los nombres de plazas y de calles de militares que han ofendido gravemente a la sociedad. Que haya una reparación simbólica, que elijan homenaje en honor, en conmemoración a esas masacres para que no se vuelvan a repetir y se conozca que ahí se ajustició población civil. Pide la reparación, el resarcimiento a los jóvenes reencontrados restableciendo su proyecto de vida. Los jóvenes reencontrados no quieren dinero, quieren un trabajo con el que valerse dignamente, quieren luchar por la vida. Debido a sus dolencias emocionales, lastimosamente ellos no pueden acceder a trabajo o muchos de ellos no han tenido estudios porque han permanecido en albergues del Estado religioso, ¿verdad? Y a los 18 años fueron sacados y puestos indefensamente a la sociedad. No tuvieron un padre o una madre que los tutelara a la hora de pedir créditos y muchos de ellos por hacer iniciativas productivas han quebrado en sus empresas. Los jóvenes lo que quieren es una oportunidad de integrarse a la sociedad, ¿no? Y que se les reconozca como víctimas del conflicto armado. No quieren indemnizaciones de $20 al mes. Ahí está la marcha, como ven, es muy numerosa y a mí me encanta mucho la foto de la parte izquierda, la segunda, empezando por arriba, donde está una señora de rosa. Ella es la Madre Guadalupe. Madre Guadalupe tiene una trayectoria incansable, ya casi pierde la voz, pero ahí está buscando a su esposo desaparecido, ¿verdad? Estas son parte de las cosas que pedían, ¿no? ¿Queremos justicia? Pues la justicia es alegría. Yo no he visto ninguna mantra que diga queremos justicia porque queremos venganza. Ese es el estereotipo que se ha creado cuando los pobres reclaman la justicia, que los pobres no buscan dignidad sino venganza, buscan abrir viejas heridas y que se repita otro conflicto armado. Precisamente es todo lo contrario. Lo que quieren es justicia pasando por la verdad. Se les ha impuesto un perdón y ni siquiera saben a quién tienen que perdonar. Como dijo la madre de Mauricio Melgar, uno de los niños que desenterramos en Mercatado, yo puedo perdonar, pero que me digan quién fue y por qué lo hizo. Y cuando vea el arrepentimiento en sus ojos, puedo perdonar. Pero si no, quiero justicia porque mi hijo con 2 años no debió morir. No lo debieron asesinar. Esta es la ley que hemos presentado, también tiene parte del proyecto de Tarragona. Esta ley ha sido construida por las propias víctimas y si se fijan en la parte derecha hacia arriba, la parte económica es marginal. La parte importante es esto, que está al centro, ¿no? La atención psicosocial, la memoria histórica, todas las materias de reparación, ¿verdad? La económica es una parte moral y solo y exclusivamente para aquellos adultos en formato de pensiones, aquellos que le quitaron a sus hijos y que no tienen sostén del Estado. El Estado salvadoreño no mantiene ancianos, no mantiene enfermos, no mantiene jóvenes reencontrados huérfanos, no los subsidia. Para ir terminando, les voy a hablar de la ley de amnistía, la inconstitucionalidad. Se declaró inconstitucional por 3 razones y van a ver cómo les suena con lo que hemos hablado anteriormente. Una, porque se le negó el acceso a la justicia a las víctimas y se comprobó que son personas, son ciudadanos, ciudadanos de pleno derecho, según dice la Constitución en sus 3 primeros artículos, muy similar a la española y a la de otros países, pero no eran sujetos de
de justicia y por tanto se le negó de reparación. Y la Sala de lo Constitucional mandata tres cosas concretas. Una, que le manda a la Asamblea Legislativa que haga todo lo necesario para legislar, para que se produzca el acceso a la información irrestricto, que se pueda conocer del conflicto armado, el derecho a la verdad. Otra, que se dé el presupuesto suficiente para investigar individuos y sancionar a los responsables, el derecho a la justicia, que es la excusa que pone la Fiscalía. Ahora se me van a venir una demanda de justicia y voy a colapsar. Yo no tengo presupuesto como fiscal para investigar, pero sí tiene para investigar otros casos de la actualidad. Entonces, ¿por qué discrimina un sector importante de la población? Y un censo y una ley que repare integralmente a la víctima a su satisfacción. No a como creamos que deben ser reparadas, sino a satisfacción de las víctimas, lo cual implica una participación real en cuáles son las medidas que van a poner. Se repiten las palabras verdad, justicia y reparación. La Sala de lo Constitucional actualmente ha emitido una veintena de sentencias de inconstitucionalidad. Muchas de ellas han cambiado la situación económica y política del país. Concretamente, el mismo día que declaró inconstitucional la ley de amnistía, también dijo que era inconstitucional la petición de bonos de títulos y valores en calidad de préstamo por 900 millones de dólares que el presidente pedía para apaliar la inseguridad que sufre el país. Tenemos aproximadamente el atentado de la Rambla todos los días. La única diferencia es que nosotros lo vemos tan natural que no enfloramos y ustedes guardaron el luto que se debe, ¿verdad? Se declaró inconstitucional esos bonos y dejó sin dinero al Estado y maniatado para hacer frente a la inseguridad, donde dotaba de mejoras a la policía y había una parte para reinserción de delincuentes. Pero como esos préstamos fueron votados por diputados suplentes, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional a los diputados suplentes y los eliminó de la Asamblea. La Asamblea del Salvador no tiene diputados suplentes. Si un diputado titular se enferma, ese voto desaparece hasta que se reincorpore y asista a la plenaria. Con lo cual modificó también la estructura política del país. No son las únicas sentencias en esta materia, cambió las reglas del juego en las elecciones, el rostro por bandera, el voto por bandera, el voto fraccionado, ¿verdad?, días antes de las elecciones. Pues todas esas sentencias, todas, han sido acatadas porque son de obligado cumplimiento. Pero la sentencia de inconstitucionalidad tenemos año y medio y aún no ha sido acatada. La pregunta es, ¿por qué la sentencia de la ley de amnistía no es acatada y las otras que modifican el aspecto político y económico del país sí? Y la respuesta un poco más enfocada al tema ideológico. Porque pensamos que son víctimas del pasado, que no son víctimas de ahora, a pesar de que los reencuentros se dan ahora, a pesar de que las madres están ahora sufriendo, porque pensamos que esos comunistas merecían eso, porque pensamos que las víctimas son culpables y responsables de lo que les pasó, ¿verdad? Y ese sesgo ideológico se mantiene en la Fiscalía para decir, no tengo dinero para esto, pero aquellos sí, y toma la determinación de discriminar unas investigaciones frente a otras. No podemos entender cómo hay tres fiscales asignados a 146 casos del conflicto armado que hemos puesto demanda en este año y no hemos colapsado porque son cientos de más, ¿verdad? Pero sin embargo, para investigar a un presidente o a un periodista que abusó sexualmente de menores, en trata de niñas, a eso se les ponen hasta una docena de fiscales, ¿verdad? Y quiero cerrar con esta imagen. Esto es el antes y el ahora. Esto es garantía de repetición, como dice, o garantizando su repetición. Y me voy a levantar. Yo creo que se me oye, ¿verdad? Sí. Vale. Estos son los rostros de los delincuentes en El Salvador. Pero estos son los rostros de los que nos brindan seguridad en El Salvador. Militares con el rostro cubierto. Más de 13.000 militares que se incorporan en tareas de seguridad a la calle con estos pasamontañas. O policías que eran civiles y lo iban encapuchados. Esas son las ejecuciones extrajudiciales que tenemos ahora y aquellas las que se cometían durante el conflicto armado. Estos son los supuestos delincuentes, entre comillas, de eso podremos hablar largo y tendido. Si son realmente delincuentes,
o son jóvenes con apariencia de delincuentes dadas las modas, ¿verdad? Y estos son los que se llevaban durante el conflicto armado. Estos son, y se da el lujo de cortar el pelo impunemente, ¿verdad? Mientras lo tienen detenido. Estos son los cateos, los allanamientos, para la manera que se tiene ahora, y esto es lo que se hacía en el conflicto armado. Estas son las tanquetas y la militarización del conflicto armado, y estas son las tanquetas que vemos hoy frente a la universidad y las plazas de San Salvador, frente a la militarización y el incremento de las fuerzas policiales y del ejército. Aquellas son las tumbas clandestinas del pasado reciente, de la guerra. Estas son las tumbas clandestinas, los cementerios clandestinos de desaparecidos, ¿verdad? Producto de la delincuencia y producto, en poca medida todavía, de la Fuerza Armada y la Policía, que sigue desapareciendo. Estas son las huidas, las salidas forzosas del terreno, cuando venían operativos militares, y estas son el desplazamiento forzado que tenemos ahora, producto de la delincuencia, donde las maras amenazan a la población y tienen que abandonar los pocos que tienen. Estas son las madres de los desaparecidos del conflicto armado, y estas son las madres de los desaparecidos migrantes y desaparecidos por la delincuencia. Ustedes juzguen si hay un antes o hay un después, o si estamos garantizando la repetición. Ustedes pregúntense si esto es memoria histórica, ¿verdad? Porque ustedes tienen, ¿cuánto? 80 años con el tema de dictadura, y se siguen replicando ciertos patrones hoy en la actualidad. Al igual como nosotros en 25 o 30 años volvemos a repetir. Y de lo que se trata es de garantizar la no repetición o de garantizarla. Son nuestros hijos los que están. Muchas gracias.